we have this kind of myth that we can use education to give everybody the kind of skills which mean they will all have these wonderful jobs. But of course, you know, these ideas in the 80s and 90s were driven by the idea of the global south, where poor people would work on atrocious wages in order to make these dreams possible. We have to recognize that, but also not despair, because it's very easy to despair when you think like that. Think, well, why don't we just give up then? Because education clearly is deeply embedded in unequal power relations in society. But that's where the postmodern, post-structural perspective comes in, because actually what each and every one of us does every day really matters, and we create our own spaces and we build relationships that can be transformative. Que ellos tengan unas interacciones positivas a esas edades, ¿cierto? Las edades de, pues, con las que trabajamos cotidianamente hasta los 5 años, los niños serán personas diferentes, ¿cierto? También en su escuela, en su espacio familiar, como lo son ahora que están en el centro infantil. Y ellos tienen la posibilidad de permear otros espacios que son la familia y son el contexto comunitario. ¿De qué manera se convierte esto tan pertinente en las aulas de clase a la hora de abordar una situación X o Y que genere rivalidades entre los estudiantes? Y es también mirar cómo esa diferencia nos va enriqueciendo y va fortaleciendo los procesos educativos. Nosotros somos convencidos que la paz no es la ausencia de conflictos, sino la ausencia de violencia en la manera en que resolvemos nuestros conflictos. Y la caja per se entonces se convierte en una herramienta de construcción de paz en ese sentido. Nosotros entregamos o damos a nuestros trabajadores, a nuestros afiliados, pero adicionalmente por temas de fondos de ley a población que no está trabajando, oportunidades en emprendimiento, en educación, en salud, en recreación. Y eso en últimas, en un país tan desigual como este, como estos, pues implica empezar a abordar esas causas estructurales del conflicto, y por ende entonces hablamos de paz y convivencia.